Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Salieron a relucir en abril de 2018 en plena protestas sociales en Nicaragua. Los primeros días de las manifestaciones, la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó aplacar a los críticos a su dictadura, en su mayoría universitarios, con bombas lacrimógenas y detenciones. El batallón de protegidos de la juventud sandinista atacaba por su lado con piedras, bates, tubos, cables, armas de electroshock y palos. Sus acciones las cometían frente a la policía, su protectora cómplice. Eso fue a mediados de abril del 2018. Más ciudadanos de todos los puntos de Nicaragua se unían a las protestas y los Ortega Murillo agudizaron la represión. Su criminalidad y deseo por extinguir la lucha cívica los llevó a ordenar a sus policías y paramilitares el empleo de armas de guerra. La misión era disparar a matar, y entre sus primeras víctimas mortales estaba el adolescente de 15 años y estudiante de secundaria Álvaro Conrado. ¿Puedo la respirar, dale? Tranquilo, tranquilo. El niño mártir fue asesinado el 20 de abril del 2018, en el tercer día de protestas. Alvarito recibió un disparo de un francotirador de la dictadura nicaragüense, un disparo certero, un disparo en el cuello. En el predio de la Catedral de Managua, desangrándose, el niño vivió sus últimos minutos. Su traslado al Hospital Cruz Azul fue inútil. El aparato estatal estaba coordinado y el Ministerio de Salud, con Sonia Castro a la cabeza, orientó negar atención médica a los heridos en las protestas. El niño, que había llegado en un gesto de solidaridad a dejar agua para los universitarios que participaban en las manifestaciones, murió y a la fecha su crimen sigue en la impunidad. Esos disparos con tanta precisión en la cabeza, el cuello o el tórax llevaban a una misma conclusión. El régimen orteguista ordenó el uso de armas de guerra contra los ciudadanos autoconvocados y detrás estaría el ejército. Los expertos coincidían que en las diferentes escenas había evidencias del uso de armas de guerra de alto calibre, como fusiles AK-47, Dragunov, ametralladoras PKM, M16, Remington 700, Jericho 941 o Mossberg 500. Más de 350 personas fueron asesinadas en ese contexto, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al igual que Álvaro Conrado, sus familiares siguen sin alcanzar la justicia. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos las armas letales empleadas en 2018 por la dictadura de Nicaragua para silenciar las protestas. Marlin Balmaceda describe en esta edición ese armamento de guerra que los Ortega Murillo autorizaron para exterminar a los manifestantes, lo que les ha merecido la acusación de criminales de lesa humanidad. Su cuerpo yacía en una calle de la ciudad de Masaya. Estaba boca abajo, cargando su mochila sobre su espalda. Vestía un jeans con una sudadera y tenis. Al lado derecho del cadáver estaba tirada su gorra, y en el extremo izquierdo una tiradora o hulera,
el arma con la que los Ortega Murillo dicen que les iban a dar un golpe de estado, y cuando decimos arma, léase el sarcasmo. Todo el mundo sabe que una tiradora, incluso, es un juguete para niños de zonas rurales de Nicaragua. Pero volvamos al caso de Marcelo Mayorga, el protestante de Masaya que fue ultimado de un tiro en la cabeza mientras él portaba una hulera. Su vida fue apagada tras recibir un balazo que salió de un fusil de alta precisión, esos que accionan los francotiradores, quienes para el 19 de junio de 2018 se habían tomado Masaya en la primera fase de la Operación Limpieza, que tuvo como objetivo desmontar las barricadas a punta de metralla. Un batallón de policías y paramilitares se habían tomado la zona. Marcelo cayó fulminado a una cuadra de la iglesia San Jerónimo. Era de los opositores que protestaba contra el régimen nicaragüense. Cayó junto a su tiradora, su arma de hule para lanzar piedras y enfrentarse a las armas de alto calibre empleadas por las fuerzas del aparato del Estado, y que no disparan piedras, sino ráfagas de plomo y fuego. Con Masaya militarizada, la esposa de Marcelo Mayorga pedía piedad para retirar el cuerpo. De fondo, seguían sonando los disparos. ¡Ayúdenme a sacarlo! ¡Ayúdenme! 3 años después del asesinato, o sea, en el 2021, Auxiliadora Cardoce habló con Artículo 66 y recordó la participación en las protestas sociales de quien fue su esposo por 2 décadas. Nos empezamos a involucrar ayudando a los muchachos de Managua, ¿me entendés? Él empezó a moverse con ayudas que le llevaban, agua, comida, cosas así, medicamentos. Luego cuando Masaya ya se levanta en lleno y levanta sus tranques, entonces él lógicamente se queda con los muchachos de aquí de Masaya, apoyándolos de una u otra manera, ¿me entiendes? Sobre todo en lo que era mover la comida, medicamentos, llevar heridos, inclusive a los mismos paramilitares que capturaban, él era uno de los que los iba a entregar, donde el padre Edwin. A Marcelo Mayorga se le conoce como el hombre de la tiradora. Su muerte, al igual que la de Alvarito Conrado, puso en evidencia el uso de armas letales contra los manifestantes en 2018. El armamento utilizado, te lo voy a describir un poco, fusil de francotirador Dragunov SVD de fabricación soviética o fabricación rusa. El lanzacohetes RPG-7 también de fabricación rusa, uso exclusivo del ejército. El anterior, el francotirador Dragunov, lo usa el ejército. Y tienen las fuerzas especiales de la policía en muy poca cantidad, aproximadamente 10. El fusil de francotirador Catatumbo, de fabricación venezolana, fabricado por Industrias Cabin. Esta es una versión del fusil Dragunov, la versión venezolana. El fusil también de francotirador M24 SWS, que es versión Army, el Remington 700. Esta es una versión o fabricación norteamericana. La ametralladora ligera RPK, fabricación rusa, igualmente. El AK-103. El AK-103 es una... utiliza el cartucho igual al AK-47. Este AK-103 vino de Venezuela. También tiene permiso, licencia para fabricarlo Venezuela. Es la voz del mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Samcam. Basado en imágenes difundidas por medios de comunicación, Epicrisis y la precisión de los disparos, determinó el uso de las armas empleadas para la masacre contra los nicaragüenses.
La mayoría de las armas provienen de Rusia y Venezuela, y además están bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua, la institución que se mantuvo callada frente a la opresión, que tampoco desarmó a los paramilitares y que aún no ha sido sancionada por su papel cómplice y colaborador activo en la represión. El lanzagranadas M79 de fabricación norteamericana, este es un lanzagranadas que dispara granadas de 40 milímetros, o sea, cartuchos que son granadas de 40 milímetros de fabricación norteamericana, como te decía. La ametralladora pesada PKM de fabricación rusa, calibre 7.62. Este es un arma de apoyo a las tropas de infantería. Se utilizó también el fusil AR-15 de fabricación norteamericana, calibre 5.56 milímetros, que es, digamos, la versión civil del M16. El fusil AKM, que es culatín plegable, AKM-47, también de fabricación rusa, es un fusil de asalto. El fusil AK-47 de fabricación rusa o soviética, si son antiguos, ¿verdad? También que fue utilizado durante abril. Hay una versión del fusil AK-47 con culata plegable, pero que no es plegable lateralmente, que es de fabricación alemana, y estos vinieron para los años 80. El fusil FAL también, fusil automático ligero de fabricación belga, también se utilizó. El M16 también, que es la fabricación norteamericana, que son remanentes de la guerra de los años 80. Luego tenés las escopetas calibre 12, la Mosberg, la Remington y la Maverick, que se fue utilizada bastante. Y en armas cortas tenés las pistolas Thunder .40 Versa, que es fabricación argentina. Sancam lo explica en un informe sobre el levantamiento cívico. Son armas de guerra con un uso desproporcionado. Insiste que ese equipamiento fue entregado a los paramilitares por el Ejército Nacional, a través del Comando de Operaciones Especiales, y otras por la policía, por medio de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones. Cuando utilizas este tipo de armamento, tenés una determinación que es eliminar al adversario, ¿verdad? Independientemente de que si está el oponente utilizando un armamento similar, cosa que no se vio pues en abril. Entonces el ejército y la policía pues son los que contaban con este armamento, aunque hay que decirlo con toda claridad, la policía, digamos, aportó más escopetas, fusiles de cacería y pistolas, y el ejército es el que proporcionó la mayor cantidad de armamento, digamos, si poderlo decir de alguna forma, armamento de guerra. La exguerrillera sandinista Dora María Téllez apunta a la participación de los militares en la represión. Se apoya en el informe de la CIDH y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que señala que entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, lapso en el que se documentó la mayor cantidad de asesinatos, fue la etapa represiva de mayor intensidad, que implicó como patrón general el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, el uso de armas de fuego, entre ellas armas de guerra contra los manifestantes. Todos estos son armamentos del ejército. Son armamentos que usa el ejército de Nicaragua, no ha usado habitualmente la policía, excepto los AK-47. Pero bueno, todo este armamento de guerra apareció en manos de paramilitares. Hay una fotografía muy reconocida donde están todos los paramilitares posando con sus armas y sus uniformes de paramilitares, ¿verdad? Unas camisas azules que se ponían para coordinar mejor las operaciones de la operación limpieza. Y obviamente, ¿de dónde salieron estas armas, verdad? Estas armas salieron necesariamente de los almacenes del ejército de Nicaragua. No hay nadie más que haya tenido armas de guerra de esta naturaleza, de ese tipo,
calidades, marcas y calibre que los almacenes del ejército de Nicaragua. Y yo por eso creo que tiene que haber una investigación sumamente precisa. ¡El pueblo quiere revolución! ¡Sí! El Dragunov llegó a Nicaragua en los años 80 como parte del apoyo de la Unión Soviética al gobierno revolucionario del Frente Sandinista, liderado por Ortega. Una amistad que continúa hoy en día. Organismos de derechos humanos indican que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la policía, cuyos efectivos actuaron directamente y de manera coordinada con grupos armados paraestatales. Por los asesinatos cometidos en ese contexto, se acusa a Ortega y Murillo de crímenes de lesa humanidad. Jamás se justifica el uso de estas armas letales contra unos manifestantes o una multitud. Al volver los paramilitares, los grupos armados de la tiranía, entrenados por el propio ejército. Ya regresamos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Los paramilitares, entre mayo y junio de 2018, fueron desplegados por todo el territorio nacional. Cargaban armas de guerra y posaban con pasamontañas frente a las cámaras de televisión. Ellos mismos divulgaban videos de las zonas liberadas a punta de balas. Esos grupos habrían sido entrenados y armados por el mismo ejército de Nicaragua. Hay una cantidad de altos oficiales, generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes primeros y tenientes que con experiencia de guerra de los años 80 conformaron la fuerza paramilitar. En consecuencia, tanto la policía como el ejército tienen una responsabilidad que debe ser dilucidada penalmente, porque ellos tienen que responder de dónde salieron esas armas, quiénes fueron los responsables de entregarlas, quién dio la orden, la autorización, quién preparó esa fuerza paramilitar, la entrenó, la habituó y la dirigió. Entonces, es ineludible pues, la responsabilidad tanto del ejército como de la policía en todos los asesinatos que hubieron durante la crisis de abril del 2018. El ejército y la policía no desarman a los paramilitares, no los desarmaron porque precisamente fueron ellos los que los crearon, los que los armaron, los que los entrenaron y los que los dirigieron. Detrás de estos grupos paramilitares obviamente está la cadena de mando, empieza con Daniel Ortega, con Rosario Murillo, con Julio Avilés, con el Estado Mayor del Ejército, la comandancia del Ejército, que fueron los que levantaron la mano para decir conformemos esta agrupación para que no tengamos que salir nosotros. Tiene que haber una investigación sumamente precisa, sumamente detallada y sumamente exhaustiva de la complicidad del mando del ejército de Nicaragua en la operación limpieza. Porque la operación limpieza fue un acto criminal, no fue un acto del Estado para reprimir una manifestación violenta, no, fue un acto criminal, ¿verdad? En el cual se usaron inteligencia del ejército, se usó inteligencia de la policía, se usaron fuerzas policiales. Y según declaraciones del propio Daniel Ortega y del jefe de la policía, Francisco Díaz, se utilizaron fuerzas paramilitares como fuerzas auxiliares de la policía. Porque esa fue una confesión que ellos hicieron en cámaras de televisión, de lo cual le consta completamente.
Por esa razón, ni el ejército ni la policía desarmaron a los paramilitares, puesto que eran sus fuerzas auxiliares. Y obviamente esos paramilitares son grupos asesinos, delincuenciales, que fueron armados para ese propósito, para el propósito que sirvieran de apoyo en la represión durante el 2018 y el 2019. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que fue expulsado de Nicaragua, remarca en su reglamento que el empleo de armas de guerra no contribuye a restablecer la paz y el orden. Por el contrario, la vuelve más caótica. Ese recurso excepcional estaría destinado para el resguardo de la soberanía e integridad territorial, y solo una vez que todos los mecanismos previos se hayan agotado. Fabricado por la compañía rusa Kalashnikov Concern, es muy parecido al famoso AK-47 de la misma casa. Ambos rifles son conocidos por su durabilidad. Por eso es el arma favorita de las guerrillas. Y claro, la de los francotiradores, pues tiene una gran precisión. Están disparando con armas desde el estadio. Tienen francotiradores. Han salido como 10 heridos. Y están disparando solo en la cabeza. Solo en la cabeza. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.